La vida es una obra, es una comedia musical. Básicamente es la historia del rey David, pero contada como una historia de un chico que podría suceder hoy, en el 2015 también. Es decir, todas las cosas que suceden en la vida de un chico que debe atravesar diferentes obstáculos, porque esa vida, la historia de él con Goliat y de la lucha del pequeño contra el gigante, pero en realidad va mucho más allá que eso. Lo que plantea la obra es la lucha de cualquiera de nosotros frente a los diferentes gigantes a los que nos podemos enfrentar a lo largo de la vida. Y podríamos hablar del gigante del desamor, del desamparo, de la discriminación, de la lucha por la identidad. Hay una cantidad de situaciones que se plantean en la obra, pero todo, digamos, bajo el cristal de lo que es una comedia musical. Tiempo pasó. Estoy haciendo David el musical todos los viernes a las 21 horas en el Teatro El Cubo, Celaya 3053. Las canciones que canto en la obra son hermosas. Yo tengo una participación, no soy la protagonista, si bien todos los personajes son protagónicos, porque tienen su momento, porque tienen su canción, porque además en la historia está muy bien escrita y muy bien contada para que cada uno pueda lucirse en esta comedia. Y la música es tan bella, la coreografía es tan bella que realmente cada uno de los artistas que estamos en el escenario tenemos ese momento único. Y yo lo siento así. Esta canción que acabo de cantarles habla del pedido de una madre a Dios para que le dé paz y amor y bienestar a su hijo. Yo nunca había cantado en hebreo y sinceramente te lo canté y me emociono, y cada noche cuando lo hago también me emociono. Y está tan bien puesta en la obra, porque además está así a capela, sin nada, y crea un clima de mucha emoción. La gente cuando sale de la obra le han hecho notas preguntándole qué sienten, y todos caen en un lugar común. Dicen, me emociona. Y realmente David es emocionante, no la dejen de ver. Además, me hace muy feliz que una producción nacional tenga todos los ingredientes que tiene una comedia que traída de afuera de Broadway, por ejemplo, que las amo todas. Pero esta comedia musical, David, está en mi corazón y sé que va a estar en el corazón de ustedes cuando la vean.